Sabes que estás despedido de casa. Flowers contra Flowers Queen. Estos vatos empezaron cuando les dije que no empezaran, pero alcancé a hacerle update a esto. Winter's Finals. A ver, voten, amigos. Estamos Flowers contra Queen. ¿Quién gana? Ahí están las votaciones, tienen 5 minutos. Yo creo que no es el neutral, ese Fade lo tiene bien condicionado. 68% ya ahí en... ¿Está presionando la presión? ¡Uy! Fire viene con la fiesta de los beats. Compré el café, estoy en el taller. Sigan viendo el torneo, amigos. Un stare down ahí. Y los pechados con el fade. Ya el fade. Sabía, parece que sabía. Ya no sé, lo estuve esperando todo el tiempo. Tú lo sabías desde que empezó la partida. Ya sabía que iba a activar en la primera vez que se agarraba el... Un poquito nomás, un jab. Y ese jab, ¿no? Guerra de jab. Poquito bajito la conversión. 50% nada más por una conversión. Sí, eso es conversión lo que tiene Queen, y de repente como que están muy clean, ¿no? O sea, sí. No sé cómo le hace para con Ike. Pero una buena conversión ahí de parte de Flowers. Flowers empatando a las stocks. Pensé que se había atorado, pero este último nunca sabes qué sucede. Flowers ya un poquito más paciente. Y otra vez lo caché con el Deftu. Y a ver si lo caché con el Deftu. Uy, no más, qué buen time. Pegar. No, se mató. Sí, se mató. Ay, cabrón. Muy buen regreso. Ya. Yeah. Uy, no. Oye, va a una reverse neutral. Atrapado en el aire. Oh, conversión. 4%. Eso es ahí, vino va a matar. No me de. A ver. Backer, sí, nice. Tendría que querer agarrarlo. Tomándolo tranquilamente. No, sí, lo limpió, lo limpió. Sí, lo limpió. Counter. Sí, ya había por eso. Counter. ¿Cómo regresas? O sea, ¡uy! ¿Qué? ¿Regresas? Flowers perdonando. Creo que era otra. Neutral, en cuanto digo eso, está fuera. Ahora sí, regresamos al neutral. 90% a 60%. Lo tiene ya acondicionado en el ledge. Y creo que alcanza a volver con este movimiento. Ahora sí, ya va a ser suficiente para quitarle el primer juego. Muy clean, es firm. Muy bien, muy buen primer juego, bastante even. Muy parejo todo esto. Qué pasión, ok. Uy, le saca modo Daigo. Saca con la skin blanca también. Después de pelear con ese neutral de qué. Kinda suck, no lie, but that's it. De momento en neutral parece que está ganando aquí Queen con su Ken. También su Ken que está bastante clean, tal vez así como su Vice, pero ya depende de ver si puede meter la conversión porque, bueno, Roy es espadachín. Pero está un poquito caro. Necesito fallar ese OP out of shield. A ver, no lo puedo castigar. Ojito, uy, ese kill confirm. Ese kill confirm bastante clean. Falla el OP. 34% con una sola interacción y el OP. Ok. Y falla por nada ese smash.
Y vamos a ver si vuelve. Falla el downer, ok. Y un poquito fuera ahí el timing, luego logró dar el side B. Prácticamente nada más tiene que meter un combo a OP, a Choryuken y ya. Está en KO. Los dos creo que están en 5%. El primero que meta un jab. Oh, bueno, con eso. Primero que fue un Ahora estamos empatados en stocks, pero Queen con ventaja de porcentaje. Ya, ahí están. So, no logra matar. No hay raid. Estaba dando, pero Towers queriendo emparejarlo. Y Towers lo tiene en una posición muy mala. Vamos a ver qué se puede hacer. Y falló el downer. Ya lo lee ese rol. Sí, ¿no? Uy, ese escudito. Ese escudito muy... muy tocado, tal cual lo vuelve a tocar y se rompe ese escudo. Un Smash 4 se hubiera roto prácticamente. ¿Un Smash 4 salió qué? Un Smash, no, con Ryu hubiera roto el escudo con ese tipo de conversión. Pero... Sí, no, no es D. No brincó para el side B, no le dio altura. Y ahora tenemos un juego parejo. Este torneo ha sido de SDs. Sí, mucho difícil el día de hoy, ahora que lo mencionas, sí es cierto. Se va a recuperar. Grab, ojito. Lo tiene fuera del stage. ¡Ay, no! No, y justo estamos hablando de SDs, güey. De SDs. SD City hoy. Ay, ¿qué onda, Mercury? ¿Por qué no viniste? ¿Qué pedo? Sí, ya sé qué pedo con los SDs, ¿no? Es que está haciendo mucho frío. Sí, está haciendo mucho frío, la neta. Ya, la verdad, está haciendo mucho frío y eso causa malfunciones en los controles. A culpa de los dedos fríos congelados. Tiene plot, sí, básicamente. ¿Tech Chase? No. Sí, nada para la otra, entonces no hay pedo. No pasa nada. Uy, eso vi, eso vi. Esa es una nueva forma de escapar. Ahí trae la capita roja de toreador. Ese grab que no conectó, no sé por qué. Oh, y ahora otro. No, sí vuelve. Sí. ¿Pero volverá esta vez? Sí, va a volver con ese Airbrush, muy bien. Le había leído el pero no lo alcanzó. Mató ese. Pensé que lo hacía. No lo castigó. No, creo que no esperaba que lo fuera a hacer tan activado. Rápido, ¿pensaste? ¡Uy! No da el sweet spot. ¿Tech? Uy, no. No hay tech, pero sí regresa. Ahí le en Air Dodge y... cachado. No había opciones. Oye, ¿La presión? Sí, falla ese negro. Si hubiera conectado, creo que era... Sí, era GG's. Lo de Offer. Nair Jab, Backer. Conectó bien. Me quería hacer la puerca, la del Jab a Smash. Eso estaba rotito. ¿Siga? No. Stock parejas, porcentaje alto en Queen. Una conversión que meta puede combaquear esto sin pedos. Por eso es ahí. ¡Ay! ¿No lo va a matar? ¡Qué buen DI! Sus músculos pesan. ¿Ir al jab? Ya, ya lo tiene condicionado en el ledge. ¡Uy! Falla el downer. Ay, va, que...
vato sigue vivo, mira ese DI, ese DI de los dioses. Yo salto todavía. Un buen parry. ¿Cómo sigue vivo? Y ya, sí, te cachó de rol. Commentators curse. Sí, ya, hay que dejar de cursear esta madre porque... Ok. Más paciente en sus regresos. Y... Ay, pensé que iba a darse down, vaya por nada. ¿Papi? Ah, sí. Dos parejas. Otra vez, mira, ahorita estaba en 80 y otra vez está relativamente even. Dos parejitos, ¿no? Un combito de Ken. ¿A un combito de Ken, señores? Sí, mira, ya lo está combateando, lo está combateando. Ah, sí, está muy even este matchup, más de lo que pensé. Le quemó ahí el talón de Aquiles. Tal cual, el que haga su mejor opción a Arc Shield o... Aquí si el cabrón se logra meter un jab, pues ya debería estar muerto. ¡Ay! Lo falla por nada ese bosque. Y ya lo tiene en el edge. ¡Ay! Falló el down. Ya. Yeah. Ah, esa conversión muy... muy rota. ¿Y los uno? Puede que veamos un game 5 si Queen se pone las pilas y logra sacar otro game. A ver, vamos a ver con qué lo va a piquear ahora. ¿Va a seleccionar Hollow Bastion? No, parece que no. Aquí ya lo seleccionó la vez pasada, ok. Ojito, ¿esa madre es legal? ¿Qué pedo? ¿Cuál? El de Sephiroth. ¿El Sephiroth? Sí. No tenía idea. Sí, aquí tenemos otros niveles. Uy, se agarró el ledge. Conversión, Onsmash, falla. Ok. Uy, ¿se daño? Dos conversiones. Ah, ese downer siempre falla, no se puede confiar en ese downer de Roy. ¡Oh! La triquitraca, te las esa está bien asqueroso. Puto side B roto, bueno. ¿Siento? No va a ser suficiente. Vamos a ver. No tiene jump. Y sí logró volver al stage con ese Air Dodge. Uy, qué buena combo. Ah, ese. Ay, ese jab. Ay, la verdad. Esto nuevamente no mete el dash attack. Bueno, es DI por parte de Flowers porque. Digo, normalmente eso todo combinaría a menos de que se haga el día. Entonces, sí, parece que está haciendo muy bien el macho, pero igual en este momento lo tiene desposicionado. A ver, vamos a ver qué hace Queen. Y lo dejó volver al stage. Ok, upbeat opción, una opción también. Creo que lo pienso también, los dos tienen muy buen upbeat, bastante similar. Muy even esta madre, no sé qué pedo. No sé qué está pasando. A ver, lo tiene fuera otra vez. Y le va a pegar el upbeat. Ojito, uy, ese backer, sí, esa conversión demasiado consistente. Oh, lo cacha con el off beat. No sé si eso fue un read o fue, bueno, lo que haya sido estuvo muy nice. Ojito el parry, ojito el off beat. ¿Va a convertir? No pudo convertir. El problema entra con Negan, Grab, Down Throw, ok. Y tristemente no pudo sacar nada más, pero no hay problema. Pro Grab, lo saca del stage, nice, lo tiene bien condicionado. Otro. El tercer Grab ya, casi consecutivo. Ay, por un momento pensé que iba a ser Air Smash. Vamos a ver si lo puede volver a sacar o si ya de plano lo puede matar con un combo. Oh. Oh, y dije, ese fue un upbeat, un Shoryuken y a tu casa, pero no,
parece que no. Y Jack, no, se logró dar el susto. Y prácticamente está dando un toque. A ver, bueno, no, en este caso Flowers va a tener que trabajar un poco más por ese stock. Vamos a ver. El side B, ok. El grab, ok. Lo tiene en la orilla. ¡Uy! Eso B también. Esto está cerradísimo. Veremos en un quinto juego. ¡Y esa conversión sí! Vamos a un quinto juego, señores. Muy buena, muy buena. ¿Cómo me maman los Game 5? Qué bueno que se pudo comprar. Vamos a ver ahora el stage con tu PK Flowers. Ok, Battlefield. Por supuesto, cuidado. Backer, ese movimiento demasiado safe a pesar de que ya no es Smash 4, pero igual. Sí, es muy bueno. Casi todo safe. Un mono de bastantes fundings, de hecho. Mucho fundamental. A ver, lo tiene fuera del stage. Y ese Backer otra vez lo va a atrapar, incluso con el Hulk. Claro que sí. Y no le logra dar el backer aunque saben, focus. Y ese orca para picar. Sí, prácticamente lo está bailando entre las plataformas de bate. Sí. Parece que está muy difícil para Ken entrar. Sí, se mueve con mucha confianza, Flowers. Bailando ahí, mira, ya 77% de la segunda stock de Queen. Un grab, ok, lo tiene. Un leg trap. Ah, lo tiene. Esto. Lo tiene muy bien con Dicer. Ahora, no hay manera de salir. Contra Backer. Otro momento afuera. Uy, no conectó bien ese side B. Quiso hacer tekking y esquivó. Y vamos a ver si Queen. Ah, de plano fue GG's. Quito de cancel de Loki. Sí. ¿Puede ser? Si creen en los combats. Y seguimos. Sí, creo Zappa. Que ya fue. Sí. ¡Uy! ¡Zappa! Se libra el. Se libra el zombie de Cloud. Y ahora sí se puede llevar su para abajo. Tiene límite. ¡Ay! ¡Qué buena! Uy, quería hacer el punish, pero la plataforma no le dio permiso. Y prácticamente cualquier cosa, un backer, sí, un backer. Para cerrar con un three stock. Ese backer muy bueno cachando el roll, ya varias veces le cachó el roll durante ese match, así que sí, muy bueno de Flowers, ni modo, no se pudo el comeback. Se puso sex.